había confirmado, el COVID-19 es una pandemia de alcance global y su llegada a todos los estados de México es una realidad. Y Yucatán hoy no es la excepción. Las entradas por carretera a Yucatán desde Campeche y Quintana Roo están bajo vigilancia sanitaria permanente ante la contingencia por el COVID-19, anunció el gobernador Mauricio Vila, acompañado por el alcalde de Peto, Edgar Calderón Sosa, y el titular de la Secretaría de Salud del Estado, Mauricio Sauri Vivas. El mandatario estatal constató los procesos de verificación e inspección. Actualmente, hay 3 casos sospechosos bajo revisión. Hoy les anunciamos que en Yucatán ya se confirmó el primer caso con esta enfermedad. He instruido que se disponga lo necesario para suspender las actividades e ingreso a los sitios arqueológicos de Chichen Itzá, Sibichaltún, los días 20, 21 y 22 de marzo. He dado la instrucción para que a partir de este martes 17 de marzo se adelante la suspensión de clases en todas las escuelas y universidades públicas y privadas de Yucatán. Que desde el martes 17 de marzo se suspenden los trámites de renovación de placas vehiculares y de regularización del padrón vehicular. El coronavirus está afectando tanto a las empresas que generan empleos como a los trabajadores y sus familias que están viendo disminuidos sus ingresos. En ese sentido, preparamos un paquete de estímulos y beneficios fiscales y económicos que será anunciado en los próximos días para proteger los empleos de los yucatecos, mismos que enviaré en breve al Congreso del Estado para su aprobación. Vamos a apoyar a nuestros pescadores, a nuestros productores del campo, a quienes trabajan en hoteles y restaurantes y a quienes no tienen empleos fijos y trabajan por su cuenta. Quiero anunciarles que el gobierno del estado de Yucatán va a subsidiar a los ciudadanos de los 106 municipios del estado el costo del servicio de agua potable y el servicio de recolección de basura durante los meses de abril y mayo. Vamos a firmar un convenio con la Comisión Federal de Electricidad para apoyar la economía familiar de los yucatecos que menos ganan y más lo necesitan. Y por eso vamos a pagarles durante un bimestre el 50% del recibo de consumo de energía eléctrica a quienes se mantengan con un consumo de hasta 400 kilowatts hora durante un bimestre.
hemos decidido implementar nuevas medidas. Deberán permanecer cerrados hasta nuevo aviso todo tipo de comercios y empresas de todos los giros, con excepción de los siguientes: hospitales, clínicas, farmacias, supermercados, centrales de abasto, tiendas de abarrotes, industria de producción y distribución de alimentos, gaseras y gasolineras, bancos, tiendas de autoservicio, servicios de transporte público, servicios de paquetería y mensajería, laboratorios de análisis clínicos, servicios de seguridad privada, plataformas para entrega a domicilio de víveres y alimentos, medios de comunicación, fábricas de higiene e implementos médicos, compañías de seguros y minoristas de agua. Todos los centros comerciales deberán permanecer cerrados, excepto los accesos a bancos, farmacias y supermercados. Quienes tengan que salir para comprar alimentos o medicinas deberán hacerlo solos. Lamentablemente, en este parte médico informamos que el día de hoy se registró el primer fallecimiento de un paciente que estaba hospitalizado. Se trata de un varón de 36 años, teniendo como antecedente de importancia obesidad. Quiero anunciarles que el uso de cubrebocas será obligatorio. Esta medida es de carácter obligatorio y quienes le infrinjan se harán acreedores a distintas sanciones establecidas en la ley. El uso de cubrebocas será obligatorio. Solo se permitirá un máximo de una persona por cada vehículo de uso particular.